¿Estás buscando una planta para sembrar en esta temporada de lluvias? No busques más. En el Jardín Botánico, ubicado en la Calzada de los Hombres Ilustres, en Tuxtla Gutiérrez, están regalando plantas nativas como parte de la Mega Reforestación 2024. En esta edición se tiene una producción de 22.000 plantas de al menos 30 especies nativas. Las familias se pueden llevar solo 5 ejemplares. Estamos haciendo énfasis en la donación de especies nativas, pero para recuperar espacios como los que tenemos en nuestras casas, el traspatio, las banquetas, invitando a la población a que se sume, porque nuestras especies son especies que tienen que ver con algún uso que se les da. En algunos casos son especies frutales, en otros casos son ornamentales. Estamos buscando que en toda la ciudad las personas que se acerquen puedan reforestar con una o hasta con 5 arbolitos en familia esos espacios. ¿Qué nos va a permitir? Nos va a permitir que tengamos una conectividad arbórea, una conectividad biocultural con especies que ya no se ven de manera natural en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Aquellos que deseen sumarse a la campaña de reforestación recibirán asesorías a fin de que las plantas nativas que elijan sean óptimas para los espacios en donde se van a sembrar. Lo que nosotros vemos es que es el lugar a donde la quieran sembrar, a veces no es el propicio. Por ejemplo, una ceiba como la que tenemos acá, es un árbol majestuoso, grandísimo. Yo no la puedo poner al lado de una casa habitación porque en 10 años va a representar un peligro. Entonces asesoramos en ese sentido. Entonces, si necesita un frutal y nos dice que tiene un patio de 2x2, o sea, tiene 4 metros, y entonces es un árbol, que puede ser un cupapé, puede ser un gulaber, puede ser, no sé, un caimito, especies que son de talla mediana. Pero si nos dice que tiene un terreno de 20x20, entonces ya podemos dar otro tipo de asesoría y brindarles otras especies, ¿no? Tenemos en producción caimito, tenemos cupapé, tenemos anona, tenemos papaúsa, tenemos pimienta, sospo, flor de mayo, y bueno, le podría mencionar más de 70 especies, pero se trata de asesorar. La entrega gratuita de las plantas nativas se realiza de martes a viernes. Hacemos una atenta invitación al público en general que esté interesado en el cuidado de las plantas, pero sobre todo en el cuidado del medio, de nuestro ecosistema, de nuestro ecosistema Tuxtla Gutiérrez, a que vengan y soliciten, platiquen con nuestro personal y podamos nosotros donarles plantas nativas que puedan llevarse a sus casas y que les representen a ellos una identidad como algo biocultural. Nosotros estamos aquí en el Jardín del Vivero, en el Vivero de Jardín Botánico, de 9 de la mañana a 1 de la tarde es el horario de donación, ¿sí? De martes a viernes. Ahí el personal técnico los asesorará y les brindará toda la información que corresponde a las especies que estamos manejando. Para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.